Ramón Silverio Gómez. La idea original era hacer un lugar donde pudieran asistir todas y todos, ¿no? Y que no existiera discriminación ni exclusión. Eso fue en el año 84 y lo que más estaba de moda en esos momentos eran los círculos juveniles, que de hecho eran excluyentes, porque ahí podían asistir solamente los que la UJC le daba un carné a los supuestos buenos jóvenes que eran seleccionados, y se quedaba un grupo enorme de personas que no podían ir. Y bueno, trataban por todos los medios de violentar aquello, de brincar la cerca. Fue una solución recreativa de un momento que después con el tiempo fue pasando, porque fueron creándose otras opciones. Y tal vez el mejún era como lo alternativo a aquello, ¿no? Eso hizo que muchas personas se fueran acercando. Y los que no tenían espacio, los artistas, ¿no? Iban allí a trabajar. Se hacía solamente el sábado. Y bueno, después de muchas causas y azares, bueno, ya empieza la mirada sobre ese lugar, empieza también muchas personas, no diría tantas, a luchar porque aquello desaparecía, sobre todo la dirección de cultura. Y hasta que un día me citaron para acabar con el mismo, y allí estaba yo solo para defenderme, y ahí estaba desnudo entre lobos, ¿no? Porque todo el mundo estaba con esa historia. Y fue una reunión que duró desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde tratando de convencerme, y al final no pudieron. Venir al Mejún en esa época para cualquier joven era un problema con la familia. Y no quiere decir que aquí no hubo siempre esa diversidad, pero la gente en la casa no decía a dónde venían. Siempre hubo gente muy adelante que venía al Mejún. Ellos se citaban, nos vemos en el lugar, nos vemos en el sitio, y ese lugar, ese sitio, era el mejunje, ¿no? Y yo repartía, como esto que estamos tomando ahora, el mejunje de hierbas que hacía en mi casa, que mi abuela me ayudaba a hacerlo, y pues se lo repartía a la gente a las 12 de la noche, un poco de mejunje de aquí. Y por ese mejunje, y por esa... que se repartía una noche, dentro de los carteles que llevó Pible, llevó uno que decía el mejunje de Silverio. Ahí me di cuenta que nunca podía existir otra palabra que definiera más aquel espacio que ya empezaba a crearse, que eso del mejunje, que el mejunje es una mezcla. Y en definitiva el mejunje es eso, una mezcla de todo, ¿no? De colores, de preferencias sexuales, de ideas, de edades. Dame la mano y danzaré. Creo que también a través de las actividades para niños, porque siempre esas actividades, bueno, tuvieron mucha calidad y siguen teniendo, pues los padres, hubo padres muy adelantados que traían a los niños a las actividades, aun cuando sabía que la actividad era el domingo, que el sábado siempre han sido los grandes espectáculos de travesti, es decir, la noche de más público gay, eso históricamente ha sido el sábado. Pero ellos el domingo no le importaba aquello y traían a los hijos. Yo creo que los hijos le harían preguntas y ellos también tendrían que darle respuesta. Y bueno, ya ahí fue, creo que, una batalla importante para que la gente fuera creciendo con otro concepto de lo diverso, ¿no? Bueno, yo creo que mira, ya va por la cuarta generación. Yo siempre digo que el mejunje es como un ensayo de,
de sociedad del futuro, que se puede lograr si uno trabaja en eso. Porque aquí está todo lo diverso, aquí está todo el pensamiento, aquí están todos los colores. Cuando tú entras aquí, entra el ser humano. ¿Sí? Me pongo siempre, aquí las jerarquías no valen. Cuando tú entras esa puerta para acá, tú eres uno más dentro de lo que hay aquí. Yo nunca dije, ahora viene Fulanito, vamos a cambiar el show y vamos a poner esto para complacernos. No, mira, que vengan y que vean lo que hay y lo que le interesa a la gente que viene. Incluso aquí viene mucho turismo, sobre todo el turismo libre. Yo no hago nada para el turismo y creo que en pocos lugares tienen la afluencia de turismo. ¿Por qué? Porque la gente se siente, y la gente me dice, ay, yo he recorrido el país y es por primera vez me encuentro a Cuba, ¿no? Me encuentro un lugar donde yo puedo estar, donde veo que nada está preparado. Es decir, que ese ambiente, que a veces lo que hay es la gente está bailando, pero ese de compartir de verdad y ver que allí hay una gran verdad, bueno, y el mejor que también tiene un espíritu, tiene una magia que desde que tú entras te das cuenta que te envuelve otra cosa. Yo no sé en qué consiste, pero sí sé que hay esa magia. Creo que nos queda mucho por hacer a todo el mundo, porque la gente quiere que la sociedad cambie, pero que las cambie otro. Yo no me comprometo, yo no tomo ningún riesgo, yo no voy a hacer nada. Entonces, aquí, si en algo somos especialistas en criticar, pero ¿qué hacemos? Entonces no hacemos nada. Mientras que la gente se convierta solamente en espectadores y en críticos, pues no vamos a lograr las cosas. Yo creo que hay que salir a transformar y a hacerlo. Yo lo hice. No, lo estoy haciendo. Y si yo pude hacerlo, yo creo que la gente también lo puede hacer desde la honestidad, desde lo más sincero. Hoy el Mejume tiene más público que nunca. Más público que nunca. Y son adolescentes. Lo que alguna vez para los padres fue un problema, hoy no lo es. Hoy los padres están muy orgullosos que los hijos vengan aquí, porque están en un lugar tranquilo, en un lugar donde aprenden, en un lugar solidario, porque todas esas cosas se enseñan también, y se enseñan con el ejemplo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo sin estar proclamándolo, sin que la gente sepa que tú estás haciendo eso. Hay que meter a la gente. Yo creo que eso es lo que hay. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas en cuanto a la manera de hacer la política, de llegarle a los jóvenes. Yo no soy, sí, yo de pensamiento soy muy joven, pero no, pero bueno, yo me entiendo muy bien. Porque no puedes hacer un lugar para jóvenes si tú eres un viejo. Y tú sigues pensando como en los años 70, en los años 80. Así que el Mejume ha ido cambiando según ha ido cambiando la sociedad. No, el Mejume se ha adelantado a todos los cambios que han venido. El Mejume hizo todo eso cuando no era política. Entonces, cuando eso se convirtió en política, ya nosotros pasamos la lección esa. Para mucha gente que lo tienen incluso tatuado, es el Mejume es mi país. Es la idea del país. Me insumo a tu locura callejera, a tu inconformidad con lo ya hecho, y siempre igual que tú pondré mi pecho para tomar el rumbo que tú llevas. Me sumo a tu verdad como bandera del que joven llama lo más hermoso, y sin que se da un rato de reposo impone un nuevo mundo a su manera.